Bueno, está la prensa sometida a la misma situación de caos. Bueno, Víctor Rubido, bienvenido. Buenos días. Gabriel Albiac, ya ha llegado el calor, ya es un hombre distinto, es feliz. Incluso, esto es otra vida. Ya viene, ya le falta el liqui-liqui, pero se acerca. Está, es como el kichi, pero en elegante. ¿Qué es el liqui-liqui? El liqui-liqui es lo que llevaba el traje ese blanco que llevó García Márquez, que sí, llevan los campesinos colombianos de domingo. También está la Cuba Llavera también. Sí, pero ellos le llaman liqui-liqui porque es traje completo. Sí. La guayabera es lo que se cambian los cubanos cuando sudan. Efectivamente. O sea, exactamente. Es. Que es lo que hay que hacer. Hay que tener varias guayaberas porque con ese clima y tal. Bueno, pues sin llegar a sudar ya está al borde del guayaberismo. Está. Y es feliz. Es un hombre distinto. Entramos ya en una época digna. Bastante a la guayabera. Te va a hacer una columna sobre el optimismo. Sí, sobre la felicidad. Hombre, hace falta, sí. Me echa inmediatamente. No, pero vamos a ver, aunque tengas un prestigio bien ganado de el merodeo de las cosas fúnebres elegantes, pero, por ejemplo, homenaje a Pangloss. Pues un sentido homenaje internacional a Pangloss. Porque, de hecho, yo creo que el gobierno, con Moragas, lo que ha hecho... Oiga, ya algún, elogio, es lo mejor de algún elogio de Picuro ya le he hecho aquí al caballero. Sí, pero ahí nos dirá, eso dirá Sostres, eso va por mí, por ejemplo. No. Bueno, José Alejandro Guevara, bienvenido. Claro, buenos días. Yo estaba... No le veo yo a Gabriel con el elogio a Pangloss. Hombre, ni siquiera si se lo dice el director, Gabriel, eso sí, como todos los que venimos de la izquierda somos disciplinados. Exacto. Y todo lo hace bien. Hombre, eso es muy bueno. Eso es otra cosa, pero disciplinado uno lo es. Disciplinado. Si Vieto le dice, oye, hazme una columna de Pangloss, marchado. Ten por seguro... Que dirá, como dice Platón en La República, no hay bien que por mal no venga. Y entonces, pues oye, bueno, pero tu amigo y mío y admirado Pablo Planas, que está en un momento excepcional momento de forma, cumbre. nos cuenta en Libertad Digital lo de la piña Colau, que han puesto los vendedores ilegales de alcohol y que tal vez explica las encuestas que se publican en Cataluña que arrojan un resultado que, además de catastrófico, es que se han vuelto borrachos. Todos los demás. Pues si quieres empezamos por ahí el resumen. Empezamos por ahí el resumen. Es que lo he visto y no me lo creía. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa. Bueno, y he de decir que ahora mismo el Piña Colau, homenaje de los lateros a la alcaldesa de Barcelona, firmado por Pablo Planas, es una de las noticias más retuiteadas por nuestros tuiteros en @labanana de FJL. Bueno, esto que es muy gracioso, no deja de ser, bueno, pues la venta ambulante ilegal de productos que están siendo manipulados en casas con no sabemos... Que vete tú a saber en qué bañera harán ese alcohol. O sea. Y que, bueno, pues que parece que a la alcaldesa de Barcelona no le molesta tanto. No, al revés. Le gusta. Todo lo contrario, el Piña Colau, ahí tienen la crónica de Pablo. Están las Ramblas, claro, como ya está permitido, sí. Todo, inundado, invadido, todos son tenderetes, todos son, ya no Tom Manta, es que... Es el zoco. Es que eso parece Beirut. La encuesta a la que hacía referencia, Federico, en el periódico de Cataluña, el barómetro político del GESOP, la lista de Si se puede, disputará el triunfo a Más, es el titular hoy de apertura de este diario, dice que la confluencia de ICV, Podemos y Forcades amenaza a la victoria de la lista del presidente, que así la llaman. Bueno, la lista del presidente obtendría entre 33 y 35 escaños, Cataluña en Común 30 o 31 y Ciudadanos 19 y 20, al igual que Esquerra, 19 y 20. La CUP 11 o 12 escaños, Partido Socialista de Cataluña 8 o 9, Partido Popular 6 o 7 escaños. Es decir, que de 6 el PP queda el sexto. Unió conseguiría tras la ruptura 6 o 7 diputados en el Parlamento. O sea, que todavía podía pasar al PP. Sí, Unió. Sí, es que Unió todos incluso... los votantes y militantes caben en un taxi. Y que no, o sea, es un partido que no existe y que nunca se ha presentado. Jamás se ha presentado a la puede selección. Quedar por encima del PP e incluso Ciudadanos por encima de los 20, por lo que se ve, por encima de los 20 quedan en esa encuesta, que es la del CIS catalán. De Pero eso, aparte de demostrar los efectos del metílico en la población, porque claro, votar a Ada Colau y a la Forcades, que es una monja zumbada, que acaba de ahorcar los hábitos... Porque el Papa le dijo que un poquito de orden. Tampoco mucho, ¿eh? Hay una pirada argentina, la Lucía Caram, que acaba de publicar un libro dando la receta de la paella.
Bueno, es que ya tenía un programa económico. Pero lo mejor, Over. O sea, sí, dice, bueno, y ahora las patatas fritas. Bueno, ya tiene un programa en Canal Cocina. No, no, pero sí, que no va a tener cualquier cosa. La televisión trastorna muchísimo a la muchísimo, gente. Muchísimo, yo, sí. Yo conozco a muchos, Federico, que los ha trastornado. Todos conocemos a unos cuantos. Yo lo que conozco es a muchos. Ya veo que van retornando ustedes a mi criterio. No. Y el problema es los que algunos que salen en televisión, sí. No por ver la televisión. Creo que lo de contemplarla tampoco es bueno para la neurona. Y en concreto, bueno, lo de la paella y lo de Lucía Carán, enamorada de Artur Mas y todas esas cosas, sí. A mí me parece que en el Vaticano bueno, por está cierto, muy generoso. ¿Y qué va a hacer Rahola? Porque claro, Rahola era la legítima de Artur Mas. Pierde claro, el sitio. Con la monja Alférez y la Forcades, que ahora ya no es monja y tal, y que el día hemos pensado se tiñe y sale como Rita Hayworth. Bueno, ¿qué, pues qué entonces, va a pasar allí? Pues la lista del presidente va a ser un aren. Va a ser el boudoir, el aren del presidente. El aren del presidente. Dos bueno, listas. Más la checoslovaca, digo checa ahora. La Rakosnik. Doña Elena Raskosnik. Hoy en el diario ABC destacan las palabras pronunciadas ayer por Felipe González. El hoy tan criticado consenso fue el fundamento de nuestro éxito en la integración europea. Y además, bueno, la noticia con la que hoy también abren algunos diarios. Hacienda busca presupuesto para hacer guiños sociales antes de las elecciones. Pero sobre todo de ABC lo que me ha llamado la atención es un poco la continuación de la información que publicaban ayer y es esa flechita para abajo en los protagonistas que le dan a José Ignacio Bert. Dicen en ABC que en vez de estar deseando recoger su despacho y dejar el gobierno, mejor y más útil sería seguir al pie del cañón y centrarse en que las autonomías apliquen el próximo curso la LOMCE, la reforma que él defendió como fundamental para mejorar el sistema educativo y que está generando un caos en las comunidades autónomas, en diferentes comunidades. No, básicamente porque no quieren aplicarla. Claro, bueno, el caos no lo genera la ley, lo no, genera el desgobierno exacto. Absoluto, claro, el que porque comunidades incluso del PP... Han dicho que no la aplican. Sí, 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 que sí. En un par de años han dicho, ya lo iremos dice, no, viendo. O tres, como no empezaron fecha. Los rectores, que deberían ser detenidos que van en como presunta asociación de maleantes. Porque no hay más que ver cómo está y sobre la todo retirarles los Audis. Hombre, claro, todos con no, su Audi, sí, su chofer. Sí, 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 y grabarles los audios. Sí, bueno, las profesoreras. Un reportaje precioso que podían hacer esas televisiones que ustedes me explican que no, es simplemente llevar las cámaras y ver el estado de deterioro en que se encuentran las universidades públicas en este país, pero de deterioro, de caerse a pedazos, no hablo ya de los contenidos intelectuales. Vete a los pisos que hicieron, por ejemplo, en Madrid, que se hicieron los Carrillos y compañía. Porque esos hicieron unos pisos de superlujo, ya verás cómo esos no tienen detenido. No, ese fue uno de los motivos de la quiebra de la Complutense. Bueno, claro, pero hombre, es que estos tíos, mientras se hacinaban cientos de cadáveres en la morgue, despiezados, a la espera de que alguna compañía quisiera hacer algo con ellos, durante una década, o sea, se estaban haciendo pisos de lujo el rector y sus amigachos. Pero es que cuando aparecen los cadáveres, no ha habido ni una manifestación. No han hecho ni una moción de censura al rector Carrillo. Es más, ha venido otro que no es Carrillo, pero que es igual o peor que Carrillo. Que Cacho, Jesús Cacho, lo ponía verde hace un mes. Decía, el colmo, otro rector de izquierdas, después de la morgue y de todo, otro rector de izquierdas. No ha habido bastante. En ABC publicó en su día Cayetano Álvarez de Toledo el famoso artículo, bueno, pidiéndole a Rajoy que cambiase ya algo, ¿no? Hoy publica artículo también Cayetana en el diario El Mundo, moderna, adulta y de calidad. Así es como se titula. Y bueno, pues os paso a leer algún párrafo. Dice: ¿qué ideas defendemos? ¿Con qué argumentos vamos a movilizar a los ciudadanos en las próximas elecciones generales? ¿A qué les vamos a convocar? Estas son las preguntas que el PP debe contestar con claridad en una conferencia política que no puede ser una mera pasarela de caras nuevas ni una plataforma para la polarización. Apelar al voto del miedo es un atajo político barato y no asegura una mayoría de gobierno. Es que eso, me ha recordado, viendo, es un buen artículo, es que Cayetana escribe muy bien, la verdad. Bueno, también habla muy bien. Bueno, también da gusto verla. También. Bueno, por eso está castigada. O sea, solo había algo que era más brillante que Cayetana, que era mi paisano Manolo Pizarro. Así que lo cogieron y lo echaron. Es que así se premia el mérito en este mundo. Pero lo de la polarización, lo de jugar al miedo, me recuerda mucho lo que decía Gabriel Mario de Coca, el intelectual de Besteiro, el que es el sector del PSOE que se opuso a la bolchevización. O sea, largo caballero, nos lleva a la guerra civil y sin ninguna garantía de ganarla.
Dice, es un crimen llevar a una nación a la guerra civil. Dice, pero ya el colmo es que la lleva a la guerra civil y ni siquiera con garantías de ganarla, que efectivamente es lo que sucedió. Este libro, Anticaballero, está publicado antes del 18 de julio, de cuando en el PSOE había un sector decente. Hombre, siempre ha habido un sector racional en el PSOE. Por desgracia, suele ser minoritario, ¿eh?, en general. Lincoln decía algo parecido, y decía en sus memorias que, vamos, en un pequeño ensayo, que las batallas había que dar de una en una y siempre que se fuesen a ganar. Claro. De una en una y siempre que se vayan a ganar. Pero cuando vas a la guerra civil, que es el mayor crimen que puedes cometer contra tu nación, solamente tiene que ser en un caso extremo y para ganar, porque si no, ¿para qué sometes a tu país a una sangría atroz? Y a odios que durarán dos o tres generaciones. Bueno, pues el imbécil, el Lenin español, ahora tenemos el Lenin antiespañol, que es Pablo Iglesias, porque aquello por lo menos es un obrero estuquista de Madrid, que por lo menos era español. Oiga, don Tonto Federico, perdido. Y a mí que comprendo que disiento de usted, pero a mí que me parece más bien el Mussolini español. ¿Quién, Largo? No, este. Este. Bueno, y Largo. Turrón. Porque le llamáis Iglesias el segundo apellido es Turrón. Turrión. Ya, Turrión. Sinceramente, la retórica no les recuerda mucho más la retórica mussoliniana. No, es la peronista que adoptan los bolivarianos. El estilo, ese tipo de retórica es muchísimo Largo, más mussoliniana que otra cosa. Pero es que Largo empezó también en el gabinete de Primo de Rivera como secretario de Estado de Trabajo. Es decir, Largo Caballero, antes de hacerse bolchevique, fue el secretario de Estado de Trabajo de la dictadura de don Miguel Primo de Rivera. Y de allí, y que le sirvió para conseguir que la UGT fuera tan poderosa con los recursos de la dictadura como la CNT, que hasta entonces era la que mandaba en el sindicalismo español. A mí ya sabe usted que... Dos años después se había bolchevique. Cuando pierde las elecciones en el 33, inmediatamente el giro bolchevique y se pone en manos de los comunistas. Y resultado, la guerra civil, claro. A mí eso es lo que más... La polarización, cuando juegas a la polarización, primero es un crimen. En un país, sobre todo como España, después de Zapatero, que ha jugado a eso. La derecha no, pero la izquierda, Zapatero, el corto Zapatero ha jugado a Largo Caballero. Y ha estado a punto de conseguirlo. La crisis económica lo echó una tercera legislatura de Zapatero. Vete tú a saber, estaríamos picando piedra en el Valle de los Caídos. Pero en la polarización, cuando tú aceptas ese reto, tiene que ser para ganar. Y yo no veo a Mariano ganando las elecciones al Coletas, por mussoliniano que sea. Porque es que además Mariano, como está demostrando la primera semana Moragas, ha sido capaz de desarticularse a sí mismo y de provocar ayer el caos en sus propias filas, pero que está en el psiquiatra. O sea, que yo sobre eso hay diferencia de opiniones. Además, hoy que está aquí José Alejandro, a lo mejor también nos puede dar su versión. En Libertad Digital revientan desde dentro los anuncios estrella de Rajoy para la precampaña, la noticia de Pablo Montesinos, donde se señala directamente a Moragas. Sí. Y en Voz Populi, José Alejandro dice que Moncloa contiene su ira hacia Montoro tras la filtración del sueldo de los funcionarios. Sí, es que aquí hay dos versiones. No desvelamos de dónde es el origen de la filtración. Tú no desveles la fuente porque la clave es que los papeles son de Montoro. Es decir, los papeles que se filtran siempre son unos papeles que son estudios, proyectos, porque además hay más cosas de cara a la conferencia esa famosa que quiere ir lleno de iniciativas y de propuestas el señor Rajoy, la conferencia política del día 11 de julio. Hay muchos papeles, algunos de ellos, evidentemente los funcionarios, que es un tema hipersensible en el que llevan trabajando. Además, lo daba el domingo también el ABC con el tema de la apuesta social. Bueno, el problema está en que quién maneja los papeles y qué hace Montoro con los papeles. Y si encima sales para decir, bueno, pues sí, bueno, pero no, bueno, pero es que sí que estamos trabajando en eso, entonces eso, el primer día de caos absoluto, al margen de que también es cierto, Moragas lo han puesto ahí para poner orden y para coordinar, dijeron, y la coordinación, gobierno partido y grupo parlamentario. Ha sido catastrófica. Al primer tapón catastrófica. Eso sí, Mariano Rajoy estuvo 3 horas y pico ayer en el comité de dirección este famoso, en los maitines, sentado, primera vez que iba, trabajando como un fiera. Pero bueno, trabajando, tampoco levantes jefe, lo que pueden ser falsos testimonios. O sea, una cosa es que estuviera y otra cosa es que trabajara. Suposición. Trabajar, yo lo primero que haría es una poda. Pero vamos a ver, yo me pongo en el papel de un señor
al que contrata Mariano Rajoy para ayudarle a ganar las elecciones. Dice, mira, voy a desdecirme todas mis promesas, ya no hay austeridad, me voy a gastar los decenas de miles de millones de euros para conseguir los votos de gente que me abandonó. ¿Quién me abandonó? La gente que votaba a PP. ¿Y entre esos cuántos habrá? Pues hay 3 millones de empleados públicos, 2 funcionarios, no 3, 2 son funcionarios, el otro millón es prescindible, en general. Bueno, pues entonces, dame los papeles y yo, pero no en una conferencia del partido, no en una universidad de verano, yo voy a hacer una locución en la primera cadena de televisión española. Ah, eso, claro. Y, es que y voy ya a decir a España, España, eso gracias a mí, hemos hecho las cuentas y voy a anunciar este paquete de medidas. ¡Pam, pam, pam, pam! Si alguien con vida filtra uno de estos papeles, dejará de estar con vida. O sea, con vida política, fiscal, porque para eso están los sicarios de Montoro, y física, porque lo mato. O sea, bueno, eso se entendería. Si tú fichas a alguien, preparas un plan en el que te desdices de toda la austeridad, hombre, rentabilízalo tú. Claro, pero si es que eso es como tener un plan y un proyecto. Y está claro que se habían estado recibiendo, Moragas no es debutó antes de ayer, recibiendo gente, viendo papeles desde hace ya tiempo. Y eso, si no lo tienes bajo control, está claro que se revienta. Y se ha reventado una historia que podía funcionar muy bien, que es de lo que se trataba, funcionarios, un guiño, todos a votarnos. Resulta que ha sido una catástrofe. Yo creo que no hubiera funcionado, ayer, por otras razones, porque creo que uno no cambia el voto. Porque le revuelvan un funcionario familiar. No, una cosa es que lo agradezcas, que sí, lo agradezcas, y otra cosa es que lo interpretes como una debilidad de Mariano y no como un cambio de conducta. Pero en todo caso, y más que agradecerlo, se te pasa el cabreo. Sí, porque sí, lo comentábamos ayer con Dieter, hay que decir que el caso de la paga extra no es justificable. Ahora en vacaciones los moscosos son muy importantes, claro, porque puedes redondear una semana con la familia o no. Oye, son 3 días, pero esos 3 días son muy importantes. Es que hay una parte del personal que efectivamente te argumenta, bueno, pero los privilegios funcionarios, todo lo que quieras, pero es que no es ese el asunto. El asunto es que de la noche a la mañana a unos señores se les quitó una paga extra a la que tenían derecho. Bueno, las pagas extra, si son extra, son regalo. O sea, las pagas, tal, bien, pero lo había quitado Zapatero, lo quitó Aznar, luego lo devolvió. Pero claro, Felipe ha quitado 30 veces, es decir, depende cuando los presupuestos lo permiten. Exacto. Yo estoy en contra, yo prefiero que suban sueldos a que haya pagas. Hombre, extras. Eso es evidente. Ni moscoso, ni nadie. Entre otras cosas, porque de cara a la futura jubilación de la gente es lo que realmente cotiza. Lo entiendo, exactamente, claro. Exactamente. Yo prefiero que no me den extras, que me suban el sueldo, que luego tendré más pensión. Pero bueno, eso es opinable. Pero en todo caso, si tomas esa opción, lo que no puedes hacer es desperdiciarla y encima crear una situación de caos que el propio Montoro, en una sola frase, dice que lo publicado es incorrecto, después que es correcto, y luego que es intolerable. No, lo que pasa es efectivamente lo que contaba José Alejandro. Montoro lo está estudiando porque van a presentar los presupuestos. Gesto de responsabilidad, porque Zapatero se fue sin dejar los presupuestos del 2012 hechos y se marchó en noviembre del 11. Incluido el déficit que no quiso reconocer. Bueno, es que ocultó que eso en otro país, en Estados Unidos, Elena Salgado estaría en la cárcel todavía por ocultar las cuentas reales del Estado y meter a España en una serie de compromisos que luego no podía pagar. Pero eso es lo que ocurre, que en los presupuestos del 2016 Montoro contempla pagar la extra, pero claro, Moragas en su irrefrenable ansia de protagonismo, porque Moragas lo que es su mayor experiencia es en las fotografías. Sí. De hecho, él pactó la fotografía de ayer con varios periódicos, con otros no, porque no solemos pactar. La del interior de la reunión, ¿no? La pacta él, y es el que suele dar las fotos. Él nunca y básicamente habla, detrás nunca con la mochila. Es no hace declaraciones, no aparecen, vamos, verbalmente aparece solo iconográficamente. Pues mire, eso hay que agradecérselo. La nueva democracia española. Hay que agradecérselo, que no hable. Bueno, creo que la razón verdadera por la que está Moragas es que yo creo que es el hombre que habla inglés para entenderse con el gurú de Cameron, que probablemente eche una mano en la campaña aquí. Pero es que estamos en lo de siempre. Ha pasado con Aznar, con Zapatero y tal. Tenemos unos presidentes catetos, no pasa nada. O sea, de Gaulle no habló más que francés. Pero habló francés.
y siempre los estadistas, de verdad, incluso si conocían el idioma del otro, fingían que no lo conocían, pues claro, para tener un tiempo para pensar y tal. Esta historia de hablar inglés, esto es una catetada. O sea, el español es el ser humano que se pasa toda la vida aprendiendo inglés. Y nuestros hijos, que ya han aprendido inglés, hablan inglés algo mejor que los japoneses y ligeramente peor que los puertorriqueños, porque a los puertorriqueños les da igual lo que digan. Y por lo tanto no hablan inglés como en Estados Unidos, que cada uno habla el inglés que le da la gana y ninguno como en Inglaterra, por supuesto. Y además, como en Inglaterra, nunca lo vas a hablar. Mm. Bueno, Cayetana, porque estudió en Oxford, y mi hijo, porque estudió en Cambridge. O sea, pero bueno, no puede ser. Pero aún así, como antes estudió en Estados Unidos, tiene acento ligeramente americano. Bueno, pero quiero decir que... ¿Y qué más da? Que no sabe inglés. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero si lo que tiene que tener es tres ideas en la cabeza. ¿Qué crees? ¿Que te van a examinar de inglés por ahí? Lo que te examinan son las cuentas. ¿Cuál es tu política exterior? ¿Eres solvente? ¿Pagas tus deudas? Pues ya está. Si el dinero no se paga en inglés ni en español, se paga en euros. La verdad, Vieito, es que es realmente penoso. Da auténtico terror que se pueda nombrar a un tío porque hable bien una determinada lengua. Bueno, yo no me reprocheis a mí nada. No, pero me produces estupor. Perdona, en origen de la idea. ¿Qué pasó con Zapatero, que pasó con Aznar y que pasó con Felipe Gonzalo, que para Felipe es más chulo y le daba igual y dijo aquí everybody bonsai, y luego se rió de lo que había dicho. Sí, porque el día que Zapatero habló ante el Parlamento francés fue la cosa más desternillante que se ha producido en el último medio siglo. Pero habla francés. ¡Qué barbaridad! Pero habla español. ¡Qué barbaridad! ¿En qué hablaba? Además, ¿qué más le da? Veías las caras de los parlamentarios preguntándose, ¿pero en qué está hablando? Bueno, todavía en francés puedes hablar mal el francés. No, depende de qué generas. Pero puedes hablar cuando sabes. O sea, el otro día el rey, Felipe VI... estuvo muy bien en la asamblea francesa, porque habló francés y sabía lo que decía. Claro. O sea, es que luego, si no, pues el Papa Juan Pablo II dice, habla 19 idiomas. No, lee 19 idiomas y hace la lectura fonética, y como era un gran actor, entre el Espíritu Santo, y que era un gran actor, y que era muy guapo, y que era Juan Pablo II, pues entonces la gente creía que oía, no. Pablo II ha hablado dos o tres idiomas, pues como toda la gente, y eso por lo que los del este tienen, europeos, con un idioma como el polaco, cualquier idioma es fácil. Sí. Pero bueno, pero la cuestión de fondo es que lo que dice Vieito es así. O sea, que al final llega un tío que el Bernardino de Zapatero, ¿cuál era su función? Pues que hablaba inglés. Pues creo que en Londres todas las porteras hablan inglés, ¿eh? No... En Londres sí. Admiróse un portugués al ver que su tierna infancia, los niños de Francia supieran hablar francés. Un titular más. La primera idea podría ser de Manuela Carmena, que además no es suya. Manuela Carmena, os leo el Confidencial Digital, resucita el faraónico proyecto de Gallardón para Madrid Río. Es de su hijo. Exactamente. Es de su hijo, que lo dijo. Tengo que aclararle a Pez Arena. Claro, Pez Arena, como es tan formal, es un chico de Lupus tan formal. Pero verás, Pepe. O sea, esto lo ha contado en Vanity Fair, que yo entiendo que eso no se lee en ambientes píos. Pero en Vanity Fair, el hijo de Carmena, que es arquitecto como su padre, espero que no engañe a los trabajadores, como el señor Leira. Manuel Leira. Leira Jr., dice que admira mucho a Gallardón, que hizo un gran proyecto como Madrid-Río. Un proyecto increíble. De hecho, tan increíble como que arruinó Madrid para dos generaciones. ¿Qué problema? ¿Por qué había que enterrar el río? O sea, en Francia no entierran los ríos y están muy bien los ríos de Francia. Muy bien, todo lo contrario. Bueno, pero claro, lo que se han forrado los arquitectos... Hay que sanearlos. Exactamente. Como alguien entierra el Sena, lo asesinan. Según tengo entendido, pero ahí me faltan datos, pero la fuente es muy buena. Entonces, lo digo ya. Hay cuatro grandes proyectos de obras en Madrid a los que se ha presentado el hijo de Manuela Carmena. Aparte de lo de resucitar el Madrid-Río, que sería ya el despiporre. O sea, después de haber arruinado Madrid, ahora que vengan los comunistas a acabarlo de arruinar después de que Ana Botella ha pagado la mitad de la ruina, que tendría narices. Pero hay cuatro grandes proyectos a los que se ha presentado el hijo de Manuela Carmena. Pues hombre, vamos a ver cuántos le dan. Supongo que se retirará de todos ahora que su madre está ahí. Sí.
Sí, como su sobrino, carnal este. Como el sobrino. Sí, parece un sobrino político. Que hoy en la portada del diario La Razón nos cuentan la indemnización que se llevó del Ministerio de Industria tras 8 meses de trabajo. Más de 87.000 euros. Alucinante, por 9 meses. Yo eso no sé cómo existía antes de que cambió la ley del Partido Popular. Y luego se fue a exteriores. Perdona, y ahora, este domingo lo contaba Juaristi con muy mala uva, que es como hay que escribir las columnas, porque lo ha tenido en el Cervantes de Aznar. Sí, este tío ha estado trincando, porque era cobrar y trincar. Indemnizar cuando te vas a otro sitio a trabajar, eso es trincar. Bueno, está con de guindos. O sea, con el cogollo de la patata en la boca, la fijaría y tal, y al mismo tiempo está con Carmena. Y contaba a Juaristi que es que fue con su hija a ver a los perroflautas, le gustó y decidió estar con de guindos y además ser perroflauta. Dice, hombre, se convirtió en el perro flauta de oro. Pero dice que es un Terminator a la hora de quitarse del medio. Sí, de matar a quien sea, puede recortar. El limpiador de personal. El señor Lobo. Buenísimo. Cueto. Bueno, pues el tal Cueto, Terminator Cueto. Bueno, Carmena, el niño de la Carmena. Vamos a ver, porque nos puede dar días de gloria. Bueno, ¿eh? Este se quejaba también en Vanity Fair de que, es que claro, como ellos eran ricos, porque son ricos, los Carmena Leira son millonarios, ¿no? Por eso son comunistas. O sea, si tú eres pobre, tienes que votar a la derecha para que bajen los impuestos. Uh-huh. Si tú eres millonario, no. Eso ya es distinto, ¿no? Bueno, pero eso es así y es así. Bueno, pues este se quejaba de que cuando iba al colegio, los pobres le robaban las zapatillas de marca. Por Dios. No me extraña que se haya hecho comunista. Es que claro, es que así no se puede vivir. Dice, el bueno era Gallardón, una cosa fantástica, el Madrid-Río. Dice, pero ¿qué problema tenía el río? ¿Por qué había que tapar el río? Pues si es un río, tiene agua. Duélete de esa puente, Manzanares. No, señor. Cuatro grandes, cuatro, aparte del Madrid, Río Flauta. Estoy absolutamente convencido de que su señora madre le indicará que se retire de los cuatro. Sí, yo que también. Se presente a seis. Eso. Sí. No, en este momento vamos a ver si sobrinos de ministros del Partido Popular, del actual gobierno, tuvieron que renunciar a cargos a los que habían llegado por su trayectoria. Que menos que el hijo de la alcaldesa se retire de todos los proyectos, además en unas situaciones donde sí es discrecional. Y tan discrecional. Bueno, al hermano de Tania le dieron 19. Sí, no, pero están los juzgados. Pero ella no sabía, que era el hermano. Eso caramba. Es asombroso. Oye, ¿qué manera? Es asombroso. A mí lo que me apena... ¿Usted conoce a toda su familia? No, pero sí es trágico. O sea, ¿y el honor de la madre? ¿Dónde queda? Porque nadie conocía a nadie. No sabía que era su hermano, no sabía quién era su padre, no sabía quién era ella misma. Claro, al no conocer ni a su padre ni a su hermano, ella misma desconoce que se daba dinero a sí misma. No me contará, no me dirá que no es literario. La pobre madre, no tiene honor la madre. No me negará usted que es literario. Ah, era mi hermano. Es mi hermano, el conde de Montecristo. Bueno, hasta aquí la prensa. Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa. Accionista, preferentista de banca, aún está a tiempo de recuperar su dinero. En Arriaga Asociados, despacho líder en reclamaciones bancarias, sabemos cómo hacerlo. Más de 2.500 sentencias favorables nos avalan. Arriaga Asociados, pida cita gratuita sin compromiso en el 900-264-600 o visite nuestra página web arriagaasociados.com. Es la mañana. Es radio. Bueno, ¿qué tenemos en el Corte Inglés, Elia? Pues mira, no hay que dejar todo para el final y hay que aprovechar ya la operación verano que está dando sus últimos coletazos. 40% de descuento en moda, por ejemplo. 40%. 40%, sí. Las mejores marcas como Lee, Levi's, Easywear, Now Lover, Tintoretto, Pepe Jeans, Elogy. Lleve las mejores marcas, como el hijo de Manuela Carmena, sin miedo a que se las roben. Emidio Tucci. Los pobres. Sí. Pues las tenemos todas allí. Y pues un 40% de descuento. Si todo el mundo lleva grandes marcas, pues ya no te las van a robar. No, claro. Porque se democratiza el lujo. Es lo que tiene la igualdad. Es lo que tiene el capitalismo. Sí, claro. Sí. Mira, luego también en sartenes, y esto da igual, pobre, qué rico, hay que cocinar. Otra cosa es que te lo hagan, pero necesitamos sartenes. Bueno. Yo creo que Carmena, que tiene varias casas y fincas, debe de tener servicio.
que esta idea de que todas las mamás que tengan niños estudiando frieguen las clases de sus hijos, esto es de alguien que está mal de la cabeza y que tiene mucho servicio. Creo yo, ¿eh? Puede ser. No sé, tengo que hablar con Sostre, que es el que entiende de la esclavitud contemporánea. Pues mira, sartenes de la serie Prior Bra tienen un 20% de descuento y luego un 30% en recipientes herméticos Comax, que eso es importante también para llevar la comida, pues al cole o a donde haga falta. Bueno, bien. Nube Lanzule, yo creo que es el momento. Ayer estaba muy nervioso Ignacio Aguado en la... O a Moragas también, oye... No, Moragas tiene demasiado pelo, hombre. ¿Sí? Yo a Moragas, pero ese pelo se puede caer en cualquier momento. ¿Sí? Eso es verdad, eso es verdad. Pero es que es como si Godoy se hubiera vuelto loco. O sea, es como si llevara una maceta de geranios en la cabeza pero de Godoy. Pero todo es efímero, Aguado, Federico, sí, todo. Pero todo, tú lo has visto con la casaca. Tú lo has visto con la casaca, disfrazado de Chateaubriand. O sea, es que apareció Moragas hace unos meses. Con las condecoraciones que eran. Llevaba condecoraciones más que un general del ejército rojo en el año 46. Entero. O sea, ni Zhukov llevaba, ha tenido tantas condecoraciones ayer como era Moragas. Era el único que iba en mangas de camisa en la foto, sí, que cierto, se preparó. Todo muy bien. Seguro que la camisa era de lino. Bueno, la camisa sería de lino. Blanca, pero es desde verdad. Luego. Pero no era guayabera, ¿eh? Pero ha topado con Soraya. Y entonces va a empezar a tener. Bueno, déjame que momentos. Se lo recomienda el Nouvel Lanzule. Sí, por el estrés. No le puede faltar en su mochila, Jorge. Porque además, mira, tiene cebolla roja, huele a heno, pero tiene extracto de cebolla. Citroné. ¿Vale? Y mezcla lo que es la tradición con la investigación, y el producto es algo fantástico. Nos va a ayudar a fortalecer el cabello. Marino, el colágeno marino, sí, que no se me olvide. Para él pegarse a la roca del poder, claro, tiene que tener la misma fuerza que el mejillón. Eso es lo que tienen las lapas. Claro, exactamente. Fortaleza. ¿Por qué? Salvo ostras, cuando abres una ostra te cortas. No, pero lo que pues, más pues se pega... Porque tiene la fuerza que tiene en el colágeno, eso es una cosa brutal. Sí, bueno, pues un tío de Zaragoza llamado Re Martínez, que es el inventor de Nouvel Lanzule, lo ha conseguido sintetizar. Pero es el de Percebe, el que se pega... Percebe también. Percebe, porque brutal. Hay que ir con una herramienta que se llama cacha, porque si no le das, no lo recibes. Yo es que Percebe domina... Pero yo no me atreví a ostra, no me atreví a llamar Percebe a Moragas, porque ahora... Porque no, me encantan los percebes, pero el percebe, que es muy sutil, yo creo que no es Moragas. No. Moragas es más bueno, pues Nouvel Lanzule para Moragas lo puede conseguir en farmacias, en parafarmacias y también en herbolarios. Muy bien. Oye, y ayer, en lo de Madrid, el que no estuvo mal fue el de Podemos. No estuvo mal. Es de lo mejor que tiene. Este hombre procede de Cáritas. Este es el de Cáritas. Es un comunista que estaba disfrazado. Pero ahora ya... que no va disfrazado de bueno, de católico bueno y tal. Oye, pues ayer demostró, primero, que sabía de lo que hablaba, y luego se puso a meterle el dedo en el ojo al de Ciudadanos y un poco más y lo deja ciego. Sí, es vecino mío, él y Carmona, los dos viven en la zona donde vivo yo. Los dos votaron en el mismo colegio electoral. En cambio, Carmena vive en una zona mucho más lujosa, ¿no? Sí, muchísimo más. Un poco más residencial. Un palacete en Conde de Orgaz. Sí. No está mal, ¿eh? No está mal para ser la alcaldesa. Con... Tiene un triplex. Es que habrá muchos servicios. ¿Solo triplex? Eso. Triplex. Para pues la clase hoguera, la clase media y la clase alta. ¿Colacel para el portavoz de Podemos en Madrid, por pues ejemplo? Pues sí, sinceramente, cuando alguien lo hace bien, aunque sea de un estuvo partido bien, detestable, estuvo bien, es pues me llamó estuvo la atención, sorprendentemente bien. Estuvieron bien. Exacto, Cifuentes, que estuvo muy bien, discurso muy bien. La madre de Cifuentes. Estupenda señora. La heroína de la jornada. Bueno, pues que fue la estrella. Se parece a Carmen Iglesias, la historiadora, presidenta de la Academia de la Historia. Ese estilo que es muy español, de una mujer formal, pero al mismo tiempo con un aspecto, tú notas que hay ahí una vitalidad. Y se le veía. O sea, mucho, el gas que tiene la hija es que la tiene la madre. O sea... Colacel para... Pues eso es todo genético siempre. Totalmente. Para ellos, nada, y lo pueden encontrar en su farmacia y en parafarmaciamundonatural.es. Muy bien, una pausa y seguimos con todos los líos que hay, que no son pocos, ¿eh? Porque hay algunos de campeonato. O sea, la que hay ahora en Andalucía, ¿se acuerdan de las comisiones de investigación? Ahora que ya se ha votado... a Susana Díaz. Pero sí, ayer ahora, se y produjo... ahora que el chico de Ciudadanos arriesga a llevarse a todos Ciudadanos por delante por la genial idea. Pero ayer Ciudadanos votó lo que no iba a hacer con Podemos y con el PP, al que no querían ni ver,
la primera comisión de investigación sobre los cursos de formación. Pero, hombre, podías haber empezado por ahí. Andalucía es letal para Ciudadanos. Bueno, pues todavía no se acaban de enterar. Bueno, sí se acaban. Sí, se acaban de enterar. Están enterándose en Barcelona. Están ya nerviosos. Y la prueba es esto, que después de votar a la presidenta, vota contra la presidenta una comisión de investigación. Se dice pronto. Es Radio. Hoy es un buen día para ti, es un día de calor. Sí, salvo en este mini clima, o como quiera usted llamarlo, mini congelación, mini nevera. Cuando hace mucho calor, las empresas solventes se tiene aire acondicionado. ¿Cómo debe de ser? Cuando pasas seis horas en el estudio, es conveniente estar fresco. ¿Sabes? Además, el despacho de Carmena también. ¿A usted le llama esto fresco? Vamos a ver, ¿cómo va tu director? ¿Cómo va tu director? Pues va con una chaqueta, con una corbata, vas disfrazado de Para eso él es director y yo soy un vulgar columnista. No te quejes. Que no me quejo. De acuerdo contigo. Además, hay que pensarse lo de rebajar el sueldo. ¿Verdad? No, pero que está estudiado, como sabes, Federico, que frío y comer poco alarga la vida. Pero por supuesto. Frío y comer poco. Yo no como nada, o sea que no hace falta que me congele. Está bien, esto está bien. De hecho, me introdujo en el culto a la verdura asada y debo decir que, oye, fantástico, de acuerdo. Pero no vamos a subir la temperatura, que bastante está subiendo. Hoy en Madrid nos vamos a ir a los 34 grados. Llover, chubascos sueltos, pues en las zonas montañosas, pero se acabó lo 34. Que se daba. 34 grados, estamos a 22, nos vamos a ir a 34 grados en Madrid. 37, 39 en Córdoba, más la humedad sabrosa del Guadalquivir. Y la mínima, por llamarle así, 8 grados en Burgos y Vitoria. Ya. Y tú quieres aún que suban las temperaturas, vamos. Bueno, vale. Bastante la sube el altísimo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues el IBEX 35 está cayendo. En este momento se deja un 0,6%. La verdad que la mayor parte de las bolsas están en negativo. Cotizan 11.256 puntos, aunque los analistas dicen que entre la jornada de hoy y la de mañana podría perder soportes mínimos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo está tensionando al alza. Está en 130 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años en el 2,11%. Seguimos pendientes de Grecia, se retoman las negociaciones del Eurogrupo, hay también reunión de los ministros de finanzas, posteriormente de primeros ministros, y en fin, veremos en qué queda la cosa. Parece que el acuerdo, parece que el acuerdo está cerca, pero es que estaba cerca hace dos días, ahora estaba lejos, veremos qué es. Esto es como Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Sí, lo que es el acuerdo con Grecia está muy cerca de firmarse y siempre lo estará. Sí, es una cosa pasmosa. La semana que viene tienen que pagar 3.000 millones que no tienen. Eso es así lo que es, yo sé quién los va a poner. No, pero el problema, yo lo insisto mucho, el problema ya no es los 3.000 millones que tienen que pagar, que por supuesto es un problema. El problema es que en el 2016, 17 y 18, por estas genialidades de Varoufakis y Tsipras, los griegos van a ser más pobres, van a tener menos dinero, van a perder capacidad adquisitiva. Es un desastre. Están jugando a los trileros sobre la base de que su formación, dicen, es en teoría de juegos y están tan contentos con ello. Sí. Están jugando a los trileros. Teoría de juegos y no se dan cuenta con quién están jugando. Bueno, pero yo creo que algo, a mí, sinceramente, ¿verdad? Aprecio Grecia, la Grecia clásica. A mí a Grecia actual me parece un arrabal de Turquía, ¿verdad? Con todos los respetos, ¿verdad? Pero lo fundamental, a mí, en fin, que sufran los griegos, pues que no voten lo que votan. Eso que es no lo tengan dijo, las costumbres es que quieran. Pero vamos a ver, el problema es que España tiene 27.000 millones de euros pillados en Grecia porque el zoquetón
cósmico de Zapatero, llegó incluso a presumir del gran negocio que había hecho España comprando deuda griega. Primero, compramos lo que nos mandaron. Es algo que no olvidaremos nunca. Y segundo, nunca. No nos lo van a pagar jamás. O sea, como dijo Stalin del oro del Banco de España, antes verán los españoles sus orejas que el oro. Y no se conocía ningún español que se vea las orejas. Ninguno, pero ni el hijo de la Carmena. O sea, nadie. Este dale tiempo. Bueno, hablando de hijos, pero no aprovechados, sino estudiosos. A ver, ¿cómo invertimos nuestro dinero? ¿Quién enseña a invertir bien el dinero? Bueno, pues tenemos la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau, OMA, que saca una nueva edición de su máster en Value Investing y Teoría del Ciclo, ese máster que nos enseña a invertir, nos enseña a manejar esas herramientas que manejan, valga la redundancia, los grandes inversores, grandes gurús como Warren Buffett, un máster para el que ya está abierto el proceso de admisión, comenzará el 15 de octubre y nos van a dar toda la información en el teléfono 91 172 23 94, 91 172 23 94, o entrando en la página web www.omayau.com. Esto es la victrola que llora. Oh. Una victrola que llora. Carlito, como dicen en Argentina, este Carlito cada año canta mejor. Cada año canta mejor. Y 80 días después de su 80 años después de su fallecimiento sigue siendo, vamos, una de las mejores voces, una de las voces universales y patrimonio de la humanidad, porque la UNESCO la declaró memoria del mundo. Hace 80 años fallecía a bordo de la avioneta que se estrelló en Colombia al chocar contra otro avión. Tenía solo 45 años y un día como hoy Uruguay, Argentina y Francia homenajean al zorzal criollo al tiempo que siguen peleando por su nacimiento, aunque uno de los homenajes más importantes se va a hacer en Medellín esta misma noche con un concierto en el aeropuerto en el que falleció. O sea que Colombia se suma a la Santa Compaña de Carlos Gardel. De la reivindicación, aquí... pero si era francés, yo creo que no sepa qué. Sí, pero y además oriental, nacido en Bélgica, pero... Sí, como Adamo, que era un italiano francés nacido en Bélgica. Lo de apuntarse a los muertos, eso es universal. Oye, pues, además no se puede ya defender. Bueno, pues ahora, esto de memoria del mundo, claro, como le sale gratis a la UNESCO, yo creo que podríamos pedir que esta tertulia fuera declarada tertulia del mundo. No, porque dirá David Jiménez, quiero una parte para el periódico El Mundo. Tertulia universal. Universal, mejor, como los montes universales. Tertulia universal. Galáctico. Pues podemos pedirlo. Más cómodo. Oye, ¿quién tenemos en la UNESCO? No sé, alguien tendremos, la Viviana o una de estas. Pues ahora. Es verdad que debe seguir por ahí, ¿no? Bueno, claro, cobrando como. Viviana se fue con Bachelet. Estaba en la ONU. En la ONU. Bueno, pues la ONU, la UNESCO. Que mañana cumple 70 años la ONU, por cierto. Mira, bastante peor voz tiene que Carlos Gardel. Sí, que cada día canta 10 años, 10 años, sí. Sí, sí. Bueno. En arrobas la manana de FJL ha sido nombrar a los funcionarios, e imagínate, claro, tenemos claro, a la audiencia revolucionada. Que se bien con ellos. María Isabel dice, si los funcionarios necesitan horas para hacer gestiones, que lo justifiquen como hacemos en la empresa privada. Otra oyente dice que los funcionarios no tienen derechos laborales, que tienen un estatuto que el Parlamento puede cambiar. Y Pedro dice que acepta la subida de sueldo de los funcionarios. Bueno, nos está hablando de subidas, está hablando de darles esa paga extra que se les quitó, ¿no? Después de cerrar a los defensores del pueblo, las televisiones regionales, las universidades... Por supuesto, y las puñeteras autonomías. Es decir, si no quieren quitar las 17 autonomías porque les tiembla la mano, por lo menos que quiten competencias, que duplican y triplican las competencias del Estado central, de las diputaciones y de los municipios. Que quiten las 17 autonomías. No, yo, este país, ahora este mismo, país no será, ahora no será, no será, no será un país moderno. Pero en todo caso, si hay autonomías, quita las diputaciones, reduce los ayuntamientos y hay competencias del Estado central que son indelegables. O sea, interior, educación y sanidad y política exterior no se pueden delegar en ningún país federal ni confederal. Nunca, jamás. El único país, por eso se está suicidando, que lo ha hecho es España. No, es que no hay otro caso. Pero que es que firmaron 40 embajadas en Andalucía. Que hay 80 en Cataluña. Más las que tenemos en España, que son las que menos dinero tienen.
Son las únicas que dan diplomáticos. Una estructura como la española. Ayer decía no es un Estado. Vara, después de ser mi primo, después de ser investido presidente de la Junta, que tiene que hablar seriamente con Montoro porque él no puede hacer frente a los gastos de educación. Es decir, que si no le amplía la dotación, que pero, tiene que devolver no, las competencias. Pero, y la tiene sanidad, razón. Y la de sanidad. Yo en una ocasión, sanidad. Areces, cuando era presidente de Asturias, te acordarás que Alejandro, que estábamos juntos, visitándolo con motivo, vamos, con un acto del comercio. Tinín. Y nos dijo abiertamente, yo devuelvo ahora mismo las competencias de sanidad, no las quiero. El 80% de los españoles ahora, y si me apuras, en la crisis hubiera sido el 95, hubieran devuelto todas las competencias autonómicas. De hecho, la sanidad cuesta tres veces más de lo... Bueno, tres no, dos. Porque Ayana Pastor racionalizó mucho. Pero mucho más de lo que debería costar. Pero hay un problema además peor, que es que nuestros hijos no pueden salir de su autonomía. Exacto. O sea, que es que hemos creado otra vez las aduanas medievales. Y además con criterios irracionales. Pero las aduanas medievales estaban para cobrar dinero. Estas es para impedir que llegue nadie a disputarle un puesto de trabajo, aunque sea mejor. Y para las universidades eso ha sido absolutamente funesto. Funesto. O sea, cerrar, todo. Enquistar cada universidad en sí misma. Claro, y para todo. Ya, bueno, claro. menos mal que Cifuentes es presidenta de Madrid. Porque es la única comunidad, algunas la han imitado, pero bueno, ahí al final la línea la marcó Esperanza Aguirre. Libertad de horarios totales, grandes superficies, todas las que quepan, competir a todas horas, todos los días, 24 horas al día, entre otras cosas porque las parejas que trabajan tienen que ir a comprar cuando pueden, o sea, no cuando manda el pequeño gremio, y siempre salían los mismos, lo de los botiguers, que era calcado de lo que hacían los Puyol, que era una banda de sinvergüenzas, que lo que hacían era cobrar a las grandes superficies a cambio, mejor dicho, los grandes almacenes, a cambio de no permitir que se instalaran grandes superficies. O sea, tú vas a Madrid, todos los alrededores de Madrid están llenos de grandes superficies. En Barcelona no, están los grandes almacenes de hace 30 años. ¿Por qué? Pues porque los Puyol cobraban para no permitir que se instalaran. Bueno, eso que Madrid se ha roto... De algo que vivir los Puyol, don Federico, bueno, y pobrecito. De algo y aun algos, que decía Sancho. Pues ahora con Colau van a cerrar hasta las piña, tiendas los con fines piña, de semana. Colau, bueno, para que abran los ilegales. Los Tom Manta, es que al final va a ser eso. Y además hay un cabreo con los Butiguet, dicho sea de paso. Hombre, porque claro, lo que no puedes es decir pagando ahora impuestos. El ayuntamiento regulando los horarios y las aperturas y tal, y luego todas las ramblas y alrededores lleno de vendedores ambulantes, claro, pues son vendedores que... Pero ya no pagan horas extras a la Policía Municipal. Sí, ahí eso lo han recortado. Es una hora. No, sí. Es que la Policía Municipal cobraba horas extras, entre otras razones, para perseguir a los tomantes. Fuera del horario, vendedores ilegales. Sí, entonces les han dicho, abandonen ustedes las horas extras. Bueno, pues vale, pues por la noche. La persecución del vendedor ilegal ambulante y se le quitan las horas extras. Podían, o sea, pronto harán en Barcelona circuito metílico. Conozca usted el metílico catalán. Y entonces tú vas ahí a la Barceloneta, que antes era un sitio estupendo, de unas... Era un poco cochambrosas las playas, pero entrañables, sí, ¿verdad? Además, le echabas limón y tal, y después de salir de los baños de San Sebastián, estaba estupendo aquello. Y además acabas de comer a las 5. Bueno, lo que era la Barcelona, fantástica de los 70 y tal. Bueno, ahora aquello es carísimo, y encima el alcohol, como te van a cerrar a la hora que quieran, pues va a ser todo... dinamita, o sea, pero es que eso va a ser letal. O sea, las urgencias se van a disparar. Alfonso, sí. Con la cantidad de quirófanos, además, que han cerrado mientras habían embajadas, luego, cerraban quirófanos. Luego, Colau también ha quitado a la Guardia Urbana en el Sonar, por ejemplo, ya no podían ir la Guardia Urbana para este tipo de excesos, este tipo... Aquí que no haya policía, que no haya policía, cuidado, que eso es una cosa... Sí, la verdad es que la idea de retirar a la policía de grandes concentraciones no se entiende. Es que no se ha explicado, es que por lo menos. Si hay algo para lo que sirve la policía es precisamente... Bueno, pues para... Esta gente se ha pasado la vida tirándole ladrillos a la policía. Esta era la policía de paisano que, entre otras cosas, estaba controlando el consumo de drogas y el tráfico de drogas, tráfico en el de drogas festival. Y excesos. Y bueno, excesos que siempre ayer salió el perro flauta de Carmena, no me acuerdo cómo se llama, Barbero se llama. Mm. Este Barbero, este tiene una extraña idea. Dice que la policía no debe interferir en una actuación judicial de desahucio.
O sea, la función de la policía precisamente es aplicar la orden judicial. Sí, se supone. Y dice, no, es que no debe interferir. ¿Cómo que interferir? Hace, tiene que intervenir. Hombre, interferir no. Interferir no, tiene razón. Este barbero... Intervenir, intervenir. Bueno, pero este dice que es que interfiere. ¿Pero cómo que interfiere? O sea, de verdad... es que no habla de mediación y de que sean se lia, mediadores. Además, como Pablo Iglesias, empieza a liar. Cascos azules. Dice, interferir, sí, lo que se dice interferir, lo del pintoresco este, cuyo nombre no recuerdo, de Cádiz, que efectivamente... El eso es interferir. Sabes que aquí investigamos la historia de la mujer, la propietaria, es una enferma de cáncer que solo tiene esa fuente de ingresos. Hace 2 años, estos tíos dijeron que no pagaban más de 100 euros, les pedía 400 euros, le dieron 600 euros a esa familia para que le pagara a la anciana, que está enferma, que es una viuda sola, que no tiene más ingreso que eso, y van 4 concejales y el Kichi a ver si podían impedirlo. Y dice, vamos a ver, pero hace falta ser gentuza. Detrás de un desahucio siempre hay un propietario que necesita ese dinero. Pues bueno, pero además, eso es interferir. Bueno, eso es interferir, pero eso es un delito. Sí. O sea, mira, tú imagínate que el alcalde de Chicago o de Boston, bueno, Chicago no, porque Chicago. Pero en fin, el alcalde de Nueva York va a un desahucio y va el alcalde a interferir en un desahucio. Va a la cárcel el alcalde y además están encantados los policías de meterlo en la cárcel y acogotarlo como a rato, pero para el resto de sus días. Por prevaricación va a la cárcel y se tira 10 años en la cárcel. Es de locos, completamente. Claro. Hombre, es que entre otras cosas, la propietaria también es ciudadana de Cádiz, es una gaditana a la que el alcalde se una debe. Una persona como decente, a los demás, claro. Que además tiene su propiedad legítimamente se puso ganada. Ahí en un rincón cuando, bueno, sí, cobardeando en tablas. Dice, sí. Para no salir para las fotos mucho. Sí, pero al final la entrevista. Al principio iba así, como dejarme solo, solo y luego ya luego se ya había a los policías. Es que estos, como son mangutas. En cuanto ven a 3 policías de uniforme y de espaldas, inmediatamente reculan. Porque lo del Kichi es exactamente lo que cuenta con Alejandro. Van 4 concejales así en descubierto, pared, pero como sí. Los bueyes, así un poco a lo tonto. Y llega ya, ¡ah! ¡Dejadme solo! Y de pronto ve a 3 armarios así de espaldas. Como el marqués de Leguineche. Y se empieza a pegar a la pared, que es muy gracioso. Sí, se empieza a pegar a la pared, a cobardear en tablas, y acaba haciendo una entrevista así como de medio lado, así contestando, no, yo lo que quiero no es ayudar, mediar. Miraba a los tíos de azul y decía, que si este se vuelve, me pega un porrazo y me estampa contra el muro. O sea, todavía no se ha enterado que soy el alcalde. Es que realmente... De modo que de momento ahora, con 2 o 3 actuaciones de esta cobardía, Teresita lo deja, ¿eh? Y tenemos un disgusto. Bueno, es que claro, la han elegido al alcalde prometiendo que iba a parar los desahucios. Este que ha puesto al asesino Salvo Chea, un alcalde un anarquista. No tiene atribuciones para bloquear una decisión. Bueno, ya, es que si lo bloquea está cometiendo un delito. El punto número uno de tu programa es frenar los desahucios y ocurre lo que ocurre y te pones contra la pared y dices, bueno, este yo no sé si Teresita lo va a mantener. Pero recuerden el artículo de Pedro de Tena contando algunas de las hazañas de Salvo Chea, que es el retrato que ha puesto, que si eres un comunista trotskista no puedes poner a un anarquista que toda su vida odió a lo que llamaba el marxismo autoritario, pero a un gran defensor del terrorismo, la propaganda por el hecho. Y él mismo intentó matar a toda la familia real con una bomba de hidrógeno que al final se llevó al inventor. O sea, no, pero que lo cuenta el que era cómplice de él, un médico batasanos y tal, sería ya eutanásico con anticipación. Y tiene un libro dedicado a glosar los grandes asesinos anarquistas del siglo XIX-XX. Del XIX, vamos. O sea, pero un tío que intentó matar a la familia real. O sea, no al rey, no al presidente del consejo, que sería un crimen atroz. No, no, a la familia, con una bomba. Bueno, y además que murió de una manera tan ridícula como que se cayó de la cama. Sí. Se cayó de la tabla, eso lo contó el otro día Pedro Jota, que se sabe. Pues dormía en una cama de tabla, se cayó, oye, ¿cómo tendría la columna? ¡Pum! Que se jorobó una vértebra y se murió. Era niño bien, estudiaba en Londres. Pero un trotskista, es decir, un comunista, marxista, leninista, trotskista. Serio, disciplinado. Pues va y pone a un anarquista venado, que es un proyecto de asesino, magnicida frustrado, lo pone para presidir el ayuntamiento de Cádiz, la capital de la España constitucional, en unas elecciones que no ha ganado, que la ganó Teófila Martínez, que lo ha puesto el PSOE, de la Omaita,
y de Sánchez. Hoy, por ejemplo, en el Diario de Cádiz, noticia de ayer, han cambiado el protocolo que se sigue con los niños que se supone que están en riesgo de exclusión social y a los que se les estaba dando la alimentación y el menú en los colegios. Como no da tiempo a que esto continúe en los colegios durante este verano, directamente se les va a ingresar a estas familias el dinero en cuentas corrientes. Claro, el problema surge como, ¿cómo controlas tú que ese dinero se está...? Pero si la mayoría son hijos de drogadictos, si le das el dinero se lo meterán en vena, el niño no verá. Esta es la última hora y la última decisión del alcalde de Cádiz. Viridiana por doquier. Sí, sí. Bueno, ¿y por dónde van los oyentes, Maite Loureiro? Bueno, pues igual que en Twitter, la polémica en el contestador es también por el tema de los funcionarios. Los oyentes, ya sean empleados públicos o no, están de acuerdo con devolverles la paga extra, consideran que es parte del sueldo, pero eso sí, no están nada de acuerdo con el tema de los moscosos, que es lo que más les molesta en general a todos. Es la mañana, es radio. ¡Lleváis tú! A ver. Vamos con la polémica de los funcionarios. Llaman nos estamos algunos riendo que lo porque son. Estamos, perdón, es que como nos ven por la tele, dicen que esto es de que se ríen. Estamos hablando de la extra a los moscosos. ¿Qué pasa? ¿Les damos risa? No. Es que estamos discutiendo si las zapatillas que lleva Pablo Iglesias, el conocido perro flauta, rico por supuesto, son ASICS o ASICS como tal, o Onitsuka Tiger. Claro. Que, y la duda es. ¿Cuánto más de 100 euros cuestan esas zapatillas? Sí. O sea, al hijo de la Carmena le robaban zapatillas así cuando iba a la escuela. Se las robaban los pobres. Esa ya indicábamos antes que era para evocar a Uma Thurman en Kill Bill. Bueno, y las Tiger hay que decir que es la zapatilla que durante muchísimos años ha estado de moda dentro del grupo de los surferos. Sí, claro. Que se distingue sobre todo claro. Por su... Que tienen como no cuero, es como de... Bueno, no, porque es una estética que los surferos y unas zapatillas que los surferos han llevado durante mucho tiempo. Y bueno, más o menos suelen costar unos 100 euros aproximadamente. Sí, las ASICS que hicieron furor a raíz de lo de Uma Thurman. Es decir, este era el que se vestía en el campo, ¿sabes? Debe ser que ha comprado al campo y está cambiando las existencias, en fin. Bueno, vamos a oír a los funcionarios y también a aquellos que no lo son. ¿Qué opinan sobre esta polémica? Porque llaman además también pensionistas que dicen también qué pasa con ellos, porque consideran que están cobrando poco. Sobre las pagas extras. Yo he sido funcionario bastantes años. Cuando un funcionario aprueba su oposición, se le da un nombramiento y en ese nombramiento se pone el haber anual que le da derecho el puesto para el que ha aprobado. Ese haber anual incluye la paga extra. Para un recorte bueno que había hecho el PP, como era quitar los moscosos, pues señor es del gobierno. Los moscosos no es ni más ni menos que una barbaridad que las que hizo el PSOE, que va contra la productividad de este país. ¿Pero qué es eso de los moscosos? ¿Pero cómo es posible que eso siga existiendo? Ya se está haciendo la pelota a los funcionarios para reintegrar el pago. Y yo que soy un declaración pensionista que cobro dos perras gordas, que se me tenía que haber dado la paga ahora, pues no he recibido más que el sueldo del mes. ¿Cuál es el partido que defiende las pensiones y defiende bajar el gasto público? Porque van a llegar a tener un país de viejos indigentes. Rajoy está cogido en su propia trampa y no puede ni mover un dedo porque los varones no se la van a jugar por él. Y menos sabiendo la que tienen enfrente. Bueno, ya está identificado, perdón, los funcionarios, la zapatilla es Onitsuka Tiger. Sí, ¿eh? Confirmado. Sí, el modelo que llevaba Uma Thurman, como bien apuntaba Gabriel, en Kill Bill, pero sí. En negro en vez de en amarillo. El desdichado Alberto Garzón no aparece en la foto de La Razón, no aparece sin zapatillas, a lo mejor va descalzo. O sea, no sabemos. No sé, de rodillas sí que parecía que iba. Sí. Ahora, lo que parece mentira es cómo está suplicando y Garzón que le hagan un hueco en el partido de Pablo. No, y encima ha dicho que se lo hace, pero siempre y cuando deje tirado a la organización, fuera. Claro. Dice, no, pero si es que es tremendo eso. Lo rompieron. Alberto, sí. Bueno, esto demuestra hasta qué punto tenía razón Libertad Martínez. Toda y, la razón. Y la propia candidata, lo dijo hace un se año. Llama Ángeles Maestro, se llamaba, candidata en Madrid, que dijo, nos han traicionado durante la campaña, han estado trabajando para Podemos. He aquí la prueba. Pero encima,
Encima, Onitsuko Tiger no paga traidores. Deja que se arrastren y después los pisa. Bueno, en todo caso, al traidor sí, pero a su organización no. Y al traidor ya veríamos. O sea, por de pronto destruye la organización. Y luego, cuando empiezas a pasar, resulta que no pasas por la gatera. Dice, pero si me dijiste que podía entrar. No, tú insiste. Has engordado. Insiste, exactamente. Te tienes que adelgazar un poco. Te veo un poco gordo, Montecristo. Y tú ahí con las barbas y tal, que ya no puedes pasar. Bueno, pues eso. Bueno, yo creo que lo que necesita Garzón es un seguro de vida. Por lo que pueda pasar, Federico. Económico, a Egon. Baratito, lo que claro. Nos cuesta un café, el periódico, una barra de pan, cosas de las que podemos prescindir, pues un seguro de vida, que siempre pensamos que tenemos la espalda cubierta, pero es mejor asegurarlo y dejarlo por escrito. 900-177-177, teléfono además gratuito, 900-177-177. Bueno, y como le espera una temporada de mucho estrés, de mucho desgaste, va a tener que sufrir mucho, o sea, pues yo creo que la Delta Q, que esta es una cafetera maravillosa, y además ahora con doble regalo. Ayer, yo no sé, voy a hablar con Luis Rodríguez, si me deja, porque yo se lo mandaría a Mario Vargas Llosa, que está en el Eurobuilding, soltero, bueno, soltero, casado, pero todavía in between, ¿no?, como Judy Garland, y yo, que él es muy cafetero, claro. Ah, bueno, sí, qué buen regalo. La cafetera, y las tazas, ¿no? Oye, con 100 cápsulas de café, 7 clases de café, incluyendo el descafeinado, y luego 3 infusiones, que cuando va a verlo Isabel Preisler, ella toma rooibos, o riobos, bueno, que es tonificante sin teína, está muy bien. Albia, que se cuida muchísimo, lo conoce a la perfección, sabe las cosechas, las añadas, etcétera, perfecto. Pero es que además tenemos de regalos, una edición limitada, estas dos tazas de cerámica preciosa, con su cucharilla de cerámica también, haciendo juego. Todo por 69,99 euros. Y suena divinamente, ¿eh? Suena. A lo mejor me estiro y compro y se lo mando a Mario. Digo, Mario, yo por la fiesta del chivo, estoy contigo. Yo la taza ya la tengo y tengo que reconocer que bueno, no sabes, sí, no sabes el conflicto que me ha costado en la empresa. Me imagino. En la Junta de Accionistas casi tengo que hacer frente a una moción de censura. Por haberme dado la por taza. Haber dado la taza. Ah, se llevó una taza. Pero no, porque yo un día le vi que la miraba y tal, digo, Vieito, sí. Porque yo, como soy pobre, a mí me gusta dar cosas. Yo soy feliz, o sea, dando cosas, regalar. Daría mi dinero, daría mi... No tengo una Tiger de estas, pero no la daría. ¿Por qué? Porque me gusta dar... Me gusta. Hombre, pues bueno, dar de veo abierto, que la miraba, digo, sí, toma, sí, veo que te gusta. Fue, ay, fue. Muchas gracias, se la llevo. Sí, sí. Bueno, no, bueno, bueno. Pero como esto es una edición limitada. Claro. Y además, habrá que darle a Maruenda. Y claro, y habrá que darle a pero, este y al otro no, y tal. No. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué falta de responsabilidad? Pero Federico, no sabes lo que supone la gente que entre mi despacho y la taza allí. Hombre, claro, es que es un caso único. Es una taza de Federico. Claro, claro, más firmada y tal. Bueno, además, por un precio que casi yo creo que es, me lo voy a permitir. O sea, es mi contribución a esa nueva pareja por si aumenta la natalidad en España. Bueno, al menos la adopción. En fin, 69,99 euros se puede comprar en la tienda de libertaddigital.com o bien llamando al 902-071-700. 902-071-700. Bueno, y en el Corte Inglés, ¿qué más cosas tenemos? Pues mira, que hablabais de que si no entra por la gatera, que si tal, hay unas básculas Tanita que son fantásticas, te dicen todas, hasta el nivel del índice de masa corporal, la grasa, lo otro, y tienen un 20% de descuento ahora en el Corte Inglés, o sea que yo creo que está muy bien. Luego eso te pasas... tiene una ventaja. Dices, bueno, he subido 2 kilos, pero esto es agua. Pero son, es líquido. Es líquido. Esto es agua, retengo líquido. Son muy lisas. Líquidos y estás como un buque. Dice, no, no, esto es que retengo líquidos. Y es Gerard Depardieu. Estás como un buque inundado. Bueno, los mejores alimentos, que eso es lo básico, ¿verdad? Eso están sí. En el supermercado del Corte Inglés. Precios fresquísimos como las carnes, los pescados, las frutas y las verduras. Muy bien. Bueno, y en la crónica rosa, pues Isabel González. Hablabas de Preisler. Preisler sigue trabajando. Está entre Barcelona y Madrid presentando sus cremas a la industria farmacéutica y me sorprende que no haya ni una sola declaración ni que la pillen en un renuncio. Es decir, es que maneja los medios. Efectivamente, ella sabe manejarnos perfectamente. Sí. Hablaremos de Marujita Díaz, del último adiós. Ayer estuvo Dini en el tanatorio de la M30. Ya parece que se ha normalizado un poco la cosa y han dejado entrar a la gente. Digo yo, se han dejado entrar a Dini. Dini tiene un problema. Pero lo mismo se lleva...
la puerta o algo. Y va con su novia, por cierto. ¿Tiene una novia? Sí, tiene una novia. Y quiero decir, es que tiene otra novia. Fue muy cariñoso. Dijo de que a Marujeta le debía todo. Dice, hasta enseñarme a usar los cubiertos. O sea, que él debía estar en un estado absolutamente... Mira, por más que digan... Era una Cuba, bola de no, pelo. En Cuba hay hambre, pero con la mano no se come. O sea, los cubiertos son conocidos en Cuba desde siempre ha sido española. Pero es sí, más, siendo castrista, sigue siendo sí, lo más dio español. Una vista muy español. Bueno. Sobre lo que podría pasar con la herencia de Marujita. Dijo que era muy devota del Cristo de Medina, Celi, y que a lo mejor había alguna que otra sorpresa en ese testamento. A ver si por eso no fue Reyes al tanatorio. Quien menos te lo esperas al la final, sobrina. Fíjate, acaba desvelando. Hablaremos bueno. de Chabelita, que me temo que se queda sin custodia de Albertito. Chabelita. Sí, hasta que no vuelva de Honduras y puede que después no vea al niño, porque el juez ha determinado que el niño, en ausencia de su madre, con quien tiene que estar es con su padre. Pero eso es que le tocaba. Yo creo que en esas historias... Esa es la otra versión. Como la fuente es un poco cenagosa. A ver, porque este isla, yo tengo mucho interés en tener al niño, ¿no? Pero hombre, si ha tenido dos, pero si dejó embarazada una con 15 años y no lo vio en 3 años. Dice, una vez, unas navidades, y llegó con una eso de Dodotis. Dice, como si solo lo usáramos en navidades, dijo la pobre madre, o sea... Que, por cierto, no quería casarse con él y verlo en pintura. La verdad es que no ha tenido suerte con ninguno de los dos. De momento, el niño, parece. No, el niño, la verdad. Porque la madre es verdad que se ha ido a Honduras a trabajar, pero se ha ido a Honduras. Sí. Capital Tegucigalpa. Bueno, vamos a... Digo, A ver cómo está la piña Colao y otros desperfectos sí. nacionales. Y después volvemos ya con la crónica rosa, que es una crónica, además... andina, o sea, podíamos, yo le propongo a Mario que haga una nueva novela, Lituma en el Ola, ¿no? Sí, bueno. La Lituma en los Andes sea una muy buena novela, pero Lituma sí. en el Ola, esto se vendería, pero vamos, porque que va el prestigio novela, de Lola... No lo dudes. No, que está escribiendo, además que haces en el building esperando que venga la China, pues escribes una novela o dos... Mario probablemente escribirá dos. Él es muy disciplinado, trabaja. Sí. Fue la tía Julia la que le enseñó a trabajar. Que siempre nos olvidamos de la primera mujer, de la tía Julia. Uh-huh. En fin. El vamos. Eje Perú, que está muy fuerte, ¿verdad? Oh, y además Chabelita, Perú. Mario Vargas Llosa. No, y Bailey, que está disfrutando el momento. En fin, bien.